Muy buenas tardes, mis queridos compañeros que han decidido ser parte del curso La Salud como Derecho Humano, un curso a cargo del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para quienes son nuevos y nunca pues han estado en otro curso conmigo, mi nombre es Ana Rosario Chacón Orellana, soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con los títulos de abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Derecho, obviamente. Y para mí es un orgullo y un honor poder coincidir con ustedes a través de estos cursos. Para quienes ya han estado conmigo en otros cursos, pues se recordarán más o menos cuál es la temática que utilizamos. La temática, intento que sea la misma para que pues sea más fácil para quienes ya han estado en otros cursos conmigo el poder llevar el curso y para quienes son nuevos el que se puedan acoplar de una manera rápida. Los cursos que ofrece el programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala son totalmente gratuitos para los estudiantes, ya sea de la universidad como de otras universidades, independiente de la facultad en la que estudia o incluso personas que no se encuentran estudiando en este momento. Es un programa que está abierto para todos los guatemaltecos e incluso extranjeros. Lo que se busca es poder promover la academia. Este semestre, pues se me atribuyó el curso La Salud como Derecho Humano. Siempre vamos a seguir trabajando en la rama de los derechos humanos, que es pues lo que hemos venido desenvolviendo en otros cursos, pero ahora lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la salud. Vamos a tener varias clases donde vamos a ir desarrollando lo más general de cada tema, porque conforme a lo que les expliqué hace un momento, les comenté que no todos son estudiantes de derecho. Entonces, yo sé que la mayoría que a veces buscan estos cursos son estudiantes de derecho, pero hay que respetar y hay que hacer un curso que sea que se pueda acoplar, perdón, para todos. Entonces, vamos a tratar generalidades de cada tema, vamos a hacerlo de una manera amena, de una manera sencilla, de modo que todos podamos comprender el contenido. Eso a veces tiende a molestar un poquito a quienes ya manejan los temas, pero es recordarles que hay que ser empáticos, porque a veces un lenguaje técnico es mucho más difícil de poder comprender para los mismos estudiantes de derecho, imaginen para quienes no estudian esta carrera. Entonces, cada tema lo que yo voy a buscar es tomar los puntos más relevantes. Vamos a iniciar de lo más general a lo más específico con la finalidad de que todos lo podamos comprender. Entonces, voy a darles unas instrucciones ya un poco más específicas del curso para que sea fácil trabajarlo con ustedes, para que ustedes puedan estar tranquilos. Igual, yo les voy a, el día de mañana, subir un resumen de las instrucciones a la sección de Classroom por si alguna persona pues se le escapa notar más de algo. Vamos a empezar el curso, ¿cómo se denomina? La salud como derecho humano. Esto es muy importante que lo sepan porque, no sé, a veces me terminan preguntando a mitad del curso, ¿cómo se llama el curso? No, pues, desde hoy lo tienen que saber, la salud como derecho humano. Pasando con ello, instrucciones generales del curso. Bueno, día y hora. El curso únicamente se imparte los días miércoles a las 6 de la tarde. Perdón, eso es muy importante recordarlo. Miércoles a las 6 de la tarde no se imparte otro día, salvo que vayamos a planificar alguna actividad extracurricular, pero esto es digamos, obligatorio. La asistencia, la primera publicación que se compartió en la sección de Classroom fue acerca de las páginas donde se iba a impartir el curso y el link de asistencia. Este link de asistencia yo lo voy a estar compartiendo en cada clase, no se preocupen por ello. En cada clase yo lo voy a volver a compartir para aquellos que no lo guarden, pero si desde hoy pueden guardar ese link y tenerlo a la mano, está, pues es lo mejor, excelente. Es el mismo link de asistencia, pero su asistencia únicamente es válida de 6 de la tarde a 7:30 de la noche.
de modo que sea un rango de tiempo en el que se supone que ustedes van a estar concentrados en el curso. Las clases van a terminar antes de las 7:30, entonces darles un tiempo prudencial para que ustedes puedan ir, aunque si pueden de alguna manera durante el periodo de la clase registrar su asistencia, está excelente. Si se registran antes de las 6 de la tarde o después de las 7:30 de la noche, su asistencia no es válida. Yo no manejo el tema de la asistencia, esto lo quiero dejar claro. La asistencia la maneja coordinación, son ellos quienes habilitan en cada clase el link en el horario que les estoy estableciendo. Y si ustedes por algún motivo no registraron su asistencia, yo no les puedo ayudar a resolverlo. O sea, no es que me puedan escribir a mí y decir, licenciada, mire, disculpe, usted me puede registrar. No, porque yo no tengo ningún acceso al link. El mismo link que ustedes tienen es el mismo que tengo yo y no tengo ningún acceso para saber quiénes se registraron y quiénes no. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿La asistencia es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no cubren el 80% de la asistencia, no van a tener derecho a un examen final. Cuando se vaya acercando el examen final, si hubiese alguna persona que no llenase el requisito del 80% de asistencia, yo le voy a enviar un correo en privado porque coordinación me lo va a hacer saber a mí con anticipación. No, no tienen que esperar ninguna exposición, digamos, de los que no van a tener su examen final, ni nada por el estilo. Si a ustedes, ya acercándose al final del curso, no les llega ningún correo relacionado con la asistencia, es porque no hay ningún problema con ustedes. No tienen que estar nerviosos ni con esa incertidumbre si se les va a dar validez o no. Claro que no. Si ustedes no reciben ningún correo, es porque todo está bien con su asistencia. Ahora, en cada clase yo les voy a dejar una tarea. Las tareas son súper sencillas, son preguntas que se van a ir desarrollando o van a encontrarle una respuesta en la clase. Las tareas son voluntarias. Escuchen esto muy bien y esto es muy importante. Las tareas son voluntarias. No me las tienen que enviar, no me tienen que compartir ningún link. Nada, las tareas son voluntarias. Para que las puedan resolver, se tienen que unir a la clase. Por ese motivo, yo no les comparto las presentaciones de la clase y también lo voy a dejar claro. No significa que, ay, mi presentación, yo no se las quiero compartir. Para nada. Muchas personas en el curso que tuve el semestre pasado me escribieron que si les podía, cuando terminó el curso, compartir alguna presentación y yo con muchísimo gusto se las compartí. Solo que no se las comparto durante el curso porque muchas personas no se conectan a las clases porque solo descargan las presentaciones y eso estudian. Y acá lo importante es que ustedes le dediquen tiempo al curso. No se trata de ganar un examen, se trata de que aprendan. A mí, en lo personal, no me sirve de nada que todos saquen 100 puntos porque todos leyeron las presentaciones y porque todos las descargaron y porque en el momento del examen solo tuvieron la presentación ahí impresa. A mí, como catedrática, me satisface que ustedes se conecten a las clases, que le dediquen tiempo al curso y que de lo que recuerdan, de lo que anotaron, de lo que vieron en los videos, ustedes puedan resolver una prueba. Una prueba que al final es sumamente fácil, una prueba que no requiere de mayor tiempo para resolverlo. Porque al ser demasiados estudiantes, no les puedo realizar diferentes tipos de evaluaciones. Recuerden que al ser un curso en línea y al ser demasiados estudiantes, pues no puedo realizar exámenes de preguntas abiertas o realizar exposiciones o trabajos de investigación, porque entonces nunca terminaría de poder evaluarlos a todos, de poder darle e incluso terminaría dándoles tal vez una nota no merecedora al esfuerzo que ustedes están haciendo. Y de eso no se trata. Entonces, con el tema de la evaluación, es una prueba sencilla para que ustedes puedan de alguna manera ver si están aprendiendo en el curso. Lamento si sí, en algún momento, porque pues a veces se molestan, el tipo de prueba no satisface lo que ustedes estaban buscando, pero es las pruebas que a nosotros nos pues expone coordinación que podemos realizarles a ustedes. Entonces, los exámenes son de opción múltiple.
¿Y qué va a estar inspirado? ¿Cómo está inspirado el examen? En las tareas. El objetivo de dejarle las tareas que sean voluntarias y que ustedes no me las tengan que enviar no es porque sea para molestarlos ni nada por el estilo. Es para que ustedes al momento de estudiar para su evaluación estudien únicamente las tareas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que al finalizar cada clase y se les comparta las tareas, en ese momento ustedes las realicen y las vayan estudiando de a poco, para que al momento en el que tengamos el primer examen, porque van a ser dos exámenes durante el curso, ustedes ya se hayan preparado y no tengan que hacer todas las tareas de las clases anteriores y empezarlas a estudiar. De eso no se trata. Entonces, las tareas, como resumen, son voluntarias porque es solamente un apoyo para que ustedes puedan estudiar ese contenido para el examen. Durante el curso vamos a ver antecedentes, pero en ninguna de las tareas yo les voy a solicitar ninguna clase de antecedente, porque mi objetivo no es que se memoricen fechas ni nada por el estilo. Los antecedentes son importantes porque nos ayudan a saber de dónde proviene un tema, cómo se desarrolló, qué impacto tuvo, pero no significa que tengan que memorizárselos. Ustedes estudian para los exámenes únicamente las tareas. Vamos a tener durante el curso invitados especiales, específicamente a un compañero, él es Carlos Morales. Carlos Morales ya ganó sus dos fases, tanto el examen técnico profesional de la fase pública como de la fase privada, y ahorita está en su proceso de tesis para concluir. Es una persona sumamente inteligente, ha sido invitado en varias ocasiones para el canal académico de Tomando un Café con Ana, y durante este curso nos va a estar apoyando con contenido bastante importante. Entonces, ahí lo vamos a tener incorporado en nuestras clases para que ustedes puedan aprender de él y pues él también pueda aprender un poco de ustedes. Durante el curso les voy a estar adjuntando textos para complementar las tareas. Estos son importantes porque es una lectura adicional para ustedes, pero como se los expliqué en el primer texto que les compartí hace unos días, estos textos no vienen en el examen. Son lecturas voluntarias con el fin de poderles apoyar para ampliar sus conocimientos y abarcar contenido que tal vez durante la clase no dio tiempo. Y con relación a los exámenes, pues lo que les había dicho es estudiar las tareas que se dejen en cada clase. Vamos a tener dos pruebas cortas, una a la mitad del curso y una al finalizar el curso, cada examen con un valor de 50 puntos. Y pues la asistencia es sumamente relevante, ya se las tuve que haber compartido nuevamente en el de la, en la sección para que puedan ingresar al link y registrarse. Ahora bien, durante la asistencia, uno de los cuadritos que tienen que llenar es el título de la clase. El título de la clase de nuestra primer clase es sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué tema vamos a desarrollar hoy? Los derechos humanos. Ese es nuestro primer tema. ¿Por qué? Porque el curso se llama La salud como derecho humano, pero no podemos empezar a hablar de la salud si no conocemos en qué consisten los derechos humanos, cuál es su rango de importancia. Esta es una clase que suelo dar casi siempre en las primeras lecciones de los cursos que he impartido, pero obviamente en cada lección le hago modificaciones, incluyo nueva información y esta no es la excepción. Vamos a ver ciertos puntos que en el curso anterior, cuando impartí esta clase de los derechos humanos, no desarrollamos. Así que si ustedes ya estuvieron en aquella clase, siempre presten atención porque sí vamos a abarcar otro contenido. Vamos a empezar con la definición de derechos humanos, porque tanto que hablamos de ellos, pero a veces no sabemos el poder establecer en qué consiste. Una definición bastante sencilla sobre derechos humanos es el poderlos considerar como garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, o sea, independiente de su nacionalidad, residencia, sexo, religión, lengua, etc. Por otra parte, Luis Ernesto Cáceres define los derechos humanos como aquellos inherentes al ser humano en virtud de su condición intrínseca de ser persona humana.
que han venido reconociéndose a través del desarrollo dialéctico y contradictorio del devenir histórico-social, los cuales han sido consagrados en textos legales de carácter nacional e internacional para la eficacia de su plenitud y respeto, y que en virtud de la necesidad de protección de ciertos grupos sociales o situaciones de orden general, han venido especificándose. Entonces, ustedes lo que yo les recomiendo para que se les sea mucho más fácil el poder entender un tema es crear sus propias definiciones. Entonces, no solo se queden con estas definiciones que les estoy compartiendo ahorita, busquen otras definiciones en el texto que les compartí, pueden encontrar otra y unifíquenlas, vayan creando sus propias definiciones. No se trata de memorizar una definición. Si ustedes estructuran su propia definición, va a ser mucho más fácil que se las puedan aprender, recordar e improvisar. Ahora bien, como les mencioné durante las instrucciones generales, es importante el poder hablar un poco acerca de los antecedentes. ¿Por qué? Porque los antecedentes nos permiten conocer por qué se originó esta figura, qué situaciones históricas fueron relevantes para lo que hoy conocemos como esta figura. Pero eso no significa que se tengan que memorizar. El objetivo no es memorizar. Leer historia es aprender, comprenderla, analizarla. Pero no se trata solo de memorizar. Ningún tema es esencial que se lo memoricen. Es lo que ustedes puedan recordar de ese contenido. Vamos a empezar hablando acerca de los antecedentes en el mundo, en el aspecto general. Y luego nos vamos a centrar en los antecedentes en Guatemala. Para los antecedentes universales encontramos los primeros acuerdos europeos que sentaron las bases de los derechos humanos, la Carta Magna Inglesa de 1215, la Carta de Derechos Británicos en 1688, que empezó a limitar de alguna manera el poder de la monarquía, y el Acta de Habeas Corpus de 1679, que también fue acordado en Inglaterra. Para los siglos XVII y XVIII se consolidaron diversas corrientes del pensamiento liberal, las cuales fueron promotoras de derechos naturales del hombre y el gobierno de las leyes como resultado del acuerdo o contrato entre ciudadanos. Estos antecedentes dieron paso a otros que también fueron relevantes durante este proceso de consolidación de los derechos humanos. Para finales del siglo XVIII, las burguesías emergentes, tanto en Francia como las colonias británicas en América, se alzaron contra el poder absoluto de los monarcas, dando lugar a las primeras declaraciones de los derechos del hombre. Entonces encontramos dos figuras sumamente relevantes en la consolidación de los derechos humanos. Primero, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Esto fue en 1776, la cual afirma que todos los hombres han sido creados iguales y que son provistos por Dios de ciertos derechos inalienables. Esta figura de inalienables hoy constituye una característica de los derechos humanos. Por otra parte, también se consolidó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esta fue una declaración francesa, la cual establece en su primer artículo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ahora bien, también tenemos la figura de los antecedentes en Guatemala. Cómo los derechos humanos empezaron a consolidarse en Guatemala para entender qué lugar representan hoy en nuestro país. Los primeros derechos fueron promulgados en 1809. Esto se dio a través de los apuntamientos de agricultura y comercio del Reino de Guatemala. Incluso la primera constitución, que fue la Federación Centroamericana, regulaba los siguientes derechos: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la expresión, a la libertad de locomoción, y se expresó en contra de las servidumbres. Para el 13 de septiembre de 1837, durante el gobierno de Mariano Gálvez, pues se dio la autorización de la Declaración de Derechos y Garantías que pertenecen a todos los ciudadanos y habitantes del Estado de Guatemala.
Y para el 14 de diciembre de 1839 se autorizó la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Pero eso no fue todo. En 1871 se agregaron otros derechos como el derecho a la propiedad y la inviolabilidad de la vivienda e incluso la libertad religiosa. Para 1944, tras la revolución, se incluyó por primera vez algunos derechos sociales. Esto fue sumamente importante, la revolución de 1944 en Guatemala, porque dio el paso a los derechos sociales relacionados a la seguridad social, a la sindicalización, al derecho al voto, a la libertad de asociación, a la cultura, al medio ambiente. En 1956 y 1965 se conoce como un retroceso en materia de derechos humanos en Guatemala, un retroceso en la democracia de Guatemala por el contexto histórico en el que atravesó el país. Y por supuesto, un antecedente sumamente importante sobre los derechos humanos se ve plasmado en la Constitución actual, la cual se promulgó el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Elevó la Declaración de los Derechos al nivel de las constituciones contemporáneas. Cabe resaltar que no quise adentrarme en hablar un poquito sobre el conflicto armado interno en Guatemala, porque aparte de ser un tema de suma relevancia que no amerita ser desarrollado en 2, 3 puntos, pues es un tema que tendríamos que desarrollar en una clase específicamente y va más enfocado no en cómo se consagraron los derechos humanos en Guatemala, sino en poder hablar sobre la vulneración de los derechos humanos en Guatemala. Pero si ustedes quieren conocer un poco más a fondo el proceso histórico de los derechos humanos, sí les recomiendo que busquen la parte del conflicto armado interno en el país para que conozcan también no solo lo bueno, no lo bonito, cómo Guatemala fue alcanzando el desarrollo de los derechos humanos, sino que también conozcan un poco la parte no tan agradable de nuestra historia, cómo nuestra gente sufrió, cómo fue este proceso de vulneración de derechos humanos a los pueblos originarios de nuestro país. Ahora bien, antes de seguir con la clase, les quiero compartir un video para que este video es un poco introductorio sobre los derechos humanos en general, pero no tiene audio. Bueno, el video sí tiene audio. Lo que pasa es que al momento de compartírselos en Zoom, no sé por qué Zoom le quita el audio. Entonces, lo que yo voy a hacer es compartírselos, es írselos explicando a ustedes para que sea más fácil que ustedes puedan comprender y pues no solamente miren las imágenes, ¿no? Entonces, denme chance para podérselos compartir. Este video lo encontré en internet. Es de otro país, pero me gustó porque trata puntos específicos de los derechos humanos. Es como introductorio para que se empiecen a familiarizar con el tema. Entonces, no es un video que yo preparé, es un video que yo descargué. Entonces, vamos a empezar. Voy a quitar el audio por cualquier cosa, pero en sí no se va a escuchar con audio, pero tampoco quiero que haya como ningún ahí problema con lo que vayan ustedes a escuchar. Entonces, empecemos. Los derechos humanos como parte de una ciudadanía responsable. Este señor que ustedes ven ahí nos va a explicar un poco, se llama Pedro el Ciudadano, sobre la figura de los derechos humanos. Para él, los derechos humanos pues representan un punto bastante esencial porque hace referencia a derechos, garantías y libertades en las sociedades de hoy, por el simple hecho de ser seres humanos, o sea que es independiente si somos niños, niñas, adultos, independiente de nuestras creencias religiosas, de nuestras preferencias sexuales, de cualquier motivo, todos tenemos derecho a los mismos derechos desde el momento en el que concebimos la vida. Empezando por el respeto a la dignidad, o sea, esa es la importancia de los derechos humanos. El respeto a la dignidad, ¿por qué? Porque brindan protección, porque defienden. Entonces, el ser humano no se siente expuesto ni vulnerable y nos ayuda a una realización personal.
Adicional a ello, los derechos humanos crean una capa de protección ante abusos, no solo por parte del sistema, sino también por parte de la sociedad. Y tiene características muy esenciales, como que son universales, porque pues no importa el lugar en el que se encuentren, tenemos los mismos derechos. También son innatos, esa es otra característica, la cual adoptamos por el simple hecho de ser seres humanos. Otra de las características es que son inalienables e intransferibles. Son nuestros derechos, estos no prescriben ni los podemos compartir, son permanentes, hablando de la prescripción. Son inviolables, se busca protegerlos en todo momento y en ningún momento se puede justificar que se vulnere. Y trascienden las fronteras. No importa en dónde estemos, no importa en el lugar, si estamos fuera o no en nuestro país, siempre los vamos a tener con nosotros. Al final, los derechos humanos son esenciales y no podemos olvidar que no son ejercidos por superhéroes, como a veces se nos hace creer, sino que los derechos humanos son protegidos actualmente por muchas personas como nosotros y son ejercidos por todos nosotros. Entonces, no tenemos que pertenecer a una película de superhéroes para poder hablar, para poder garantizar la protección de los derechos humanos para nosotros y para los demás. Entonces, este era el video que les quería compartir como un video introductorio. Regresando, dejar de compartir. Vamos ahora a compartir nuevamente nuestra presentación. Entonces, bien, ya habiendo visto este pequeño video introductorio sobre los derechos humanos, vamos a pasar al siguiente tema. ¿En qué escenario se presentan los derechos humanos? Los derechos humanos se presentan en tres escenarios. Primero tenemos el escenario de los conflictos sociales. Se presentan en las reivindicaciones y demandas de sectores vulnerables y de movimientos sociales, así como en la defensa de privilegios por parte de sectores del poder. También hace presencia en el escenario de conflictos políticos, porque se usa para defender intereses de poder, sean estos públicos o privados, y también para poder legitimar los abusos que se cometen contra la dignidad de terceros. Y por último, se manifiesta en el escenario de conflictos internacionales. Esto se da tras la evolución de naciones y gobiernos, a veces en función de comportamientos atroces y otras con el fin de defender intereses ajenos a los derechos humanos y para justificar intervenciones externas. Entonces, estos son tres escenarios en los que se puede ver manifestado o en los que se presenta el tema de los derechos humanos, conflictos sociales, políticos e internacionales. Cabe resaltar que los derechos humanos tienen características. ¿Cuáles son estas características? Universales, pertenecen a todos y en todo lugar. No importa dónde vivas, dónde te encuentres, son tus derechos y estos siempre van a estar para ti. Son incondicionales. Nuestro derecho llega a donde inicia el derecho del otro. Yo tengo un derecho, lo puedo ejercer, pero en ningún momento el ejercerlo puede significar vulnerar el derecho de otra persona. Son inalienables, no pueden perderse ni trasladarse. Yo no ejerzo un derecho ahorita, un derecho específico, porque las circunstancias en las que me encuentro no han dado pauta que yo lo ejerza, pero eso no significa que si más adelante necesito ejercer ese derecho porque no lo haya ejercido antes, ese derecho prescribió o lo perdí, o bien que yo pueda trasladárselo a alguien más. Claro que no, son mis derechos y no necesito trasladárselos a otra persona porque otra persona tiene los mismos derechos que yo, así que no tiene sentido. Son inherentes o innatos, se generan por el simple hecho de la naturaleza humana. Son inviolables, no se deben transgredir o quebrantar. Y tampoco se va a justificar en ningún momento el que se vulnere. Son no discriminatorios. Toda persona se relaciona con el tema de los derechos humanos, a toda persona le corresponde y no se puede hacer una distinción sobre qué derechos le corresponden a alguien o qué derechos no por tema de discriminación. Son absolutos, o sea, su respeto se puede reclamar ante cualquier persona, bien o autoridad.
Son imprescriptibles, no se pierden con el transcurso del tiempo ante la falta de ejercicio y son progresivos, son de carácter evolutivo. O sea, en vez de que vayamos como disminuyendo nuestros derechos, estos van evolucionando y vamos cubriendo otras áreas que tal vez antes no se podían cubrir. Siguiendo con ello, los derechos también se clasifican. Se clasifican en derechos de primera generación, en derechos de segunda generación, de tercera, de cuarta, y pues ahora se van habiendo otras generaciones. En los derechos de primera generación encontramos los derechos civiles y políticos, tales como justicia, libertad personal, igualdad, nacionalidad. En los derechos humanos de segunda generación encontramos derechos sociales, culturales, económicos, tales como propiedad y seguridad económica, seguridad social y trabajo, vida cultural del país. Y en los derechos de tercera generación están los derechos de los pueblos o solidaridad, representando la paz, el ambiente sano. Los de cuarta generación se conocen como el TIC, que es tecnología, información y comunicación, que buscan como ampliarse en las nuevas olas que tenemos en la actualidad, no acoplarse, por eso es que son evolutivos. Aparte de ello, los derechos humanos tienen una visión liberal. O sea, algo que sobresale del tema de los derechos humanos es que tienen una visión liberal. ¿En qué consiste esta visión liberal? Primero, los derechos son naturales e inmanentes. ¿Esto cómo se conoce? ¿En qué consiste este punto que hace referencia a la visión liberal de los derechos humanos? Se traduce como que los derechos humanos se desprenden de la esencia del ser humano en cuanto tal y no dependen de las condiciones en que pueden ejercerse en la realidad. Otra de los puntos esenciales sobre la visión liberal de los derechos humanos es la libertad individual. O sea, la perspectiva liberal otorga primacía a la libertad y autonomía individual por encima de los valores de igualdad social y de convivencia colectiva. Y luego tenemos que representa un contrato social, y esto se traduce como la organización de la sociedad por acuerdo de sus miembros da lugar al Estado, en el cual delegan el desarrollo y aplicación de las leyes. Otro de los puntos que representan la visión liberal está el Estado de Derecho. El orden jurídico político provoca la vigencia de los derechos humanos. Se corresponde con el Estado de Derecho como conjunto de normas e instituciones que regulan y limitan la acción de los poderes públicos. Los derechos positivos también son otro de los puntos que representa la visión liberal de los derechos humanos. Y esto se da porque una de las funciones primordiales del Estado es acordar los derechos naturales mediante leyes que se convierten en contratos vinculantes para los poderes públicos. Luego tenemos el imperio de la ley. Mientras la autoridad cumpla con las leyes establecidas en el marco del Estado de Derecho, no debe haber otras vías para la demanda de derechos humanos que las legales. También encontramos la responsabilidad pública. Los responsables de reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos son los poderes públicos. Las personas deben contar con plena libertad de actuación. El progreso humano también es parte de la visión liberal. La codificación jurídica de los derechos humanos responde a un proceso histórico en la conquista de las mejores condiciones para el ejercicio de la libertad y la dignidad. La universalidad también es otro punto de la visión liberal. Esto se da a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por medio de la cual se reconoce aspiraciones comunes de dignidad de todos los pueblos y colectivos del mundo. Siguiendo con ello, ya en el tema de Guatemala, ¿cómo se reconocen los derechos humanos en Guatemala? En Guatemala, los derechos humanos están reconocidos por la Constitución, garantizados por las leyes y protegidos por el derecho internacional. Los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la República se convierten en ley suprema. Ahora bien, nuestra Constitución respalda el tema de los derechos humanos desde su preámbulo. Esto es importante porque el preámbulo es como inicia nuestra Constitución. Entonces, posee en nuestra Constitución un contenido altamente humanista y lo reconoce desde su preámbulo. Y es que su preámbulo, para quienes no han leído la Constitución, establece lo siguiente.
La primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconocimiento a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Cabe resaltar que nuestro preámbulo no se considera una norma positiva de la Constitución, pero a pesar de ello, o sea, no podríamos fundamentar un suceso, un caso en el preámbulo, porque no es una norma positiva, no es una norma que sea parte de la Constitución, pero a pesar de ello, la Corte de Constitucionalidad sí estableció. El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por los que se expresan los valores de los constituyentes, que los constituyentes, perdón, plasmaron en el texto, siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la Carta Fundamental. Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre el alcance de un precepto constitucional. Entonces, el preámbulo sí tiene relevancia, la Corte de Constitucionalidad lo ha manifestado, aunque no constituye una norma positiva. Pero entonces ustedes dirán, ¿solo el preámbulo de nuestra Constitución hace referencia al tema de los derechos humanos? Claro que no, tenemos una Constitución que es humanista. En ello, el título 2 se denomina en nuestra Constitución Derechos Humanos y se subdivide en varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 comprende los derechos individuales, que va del artículo 3 al 46. Y me voy a mencionar algunos, no los voy a mencionar todos, como el derecho a la vida, libertad de acción, locomoción, libertad de acceso a tribunales y dependencias del Estado, correspondencia, documentos, libros y derechos de petición y asilo con relación a la inviolabilidad de estos. También tenemos el derecho a la reunión y manifestación. Dentro de este capítulo se introducen dos normas de especial importancia. Primero, que los derechos y garantías otorgados por la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. O sea, tal vez nuestra Constitución no reguló por algún motivo algún derecho, pero eso no significa que no se nos haya otorgado el mismo. Y también establece el principio de la preeminencia del derecho internacional, de los tratados y convenios aceptados y ratificados en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, artículo 46, lo cual por mucho tiempo hubo como un debate de si nuestra Constitución estaba por encima de los tratados internacionales, y fue un debate que la Corte de Constitucionalidad al final resolvió estableciendo que si los tratados internacionales vienen a cubrir el tema de los derechos humanos y nuestra Constitución también los protege, ¿por qué debería existir un debate o rivalidad entre ambos de establecer cuál está por encima si ambos buscan los mismos fines? Entonces están en un mismo rango y no tiene por qué haber una discusión de cuál está por encima de otro. O sea, se los estoy explicando bien básico para que lo entiendan, pero es un poco más así extenso su contexto. Ahora bien, en el capítulo 2 también se regula la parte de los derechos sociales. En la primera, que está el artículo 47 al 56, hace referencia a la protección a la familia, menores, ancianos y minusválidos. En la segunda, hace referencia al derecho a la cultura e identidad cultural, protección al patrimonio cultural, al arte, al folclore y a las artesanías tradicionales, y ahí están los artículos en los que se regula. La tercera representa la protección a los grupos étnicos, entre los que figuran grupos indígenas de ascendencia maya, tierras y cooperativas agrícolas indígenas. Y en el artículo 70 específicamente de esta sección se indica que una ley regulará lo relativo a las comunidades indígenas. Lamentablemente hasta la fecha esta no ha sido emitida. En la cuarta y quinta, pues habla sobre el derecho a la educación y está regulado el artículo 71 al 90. Dentro de los puntos, pues sobre la obligatoriedad del Estado a impartir educación primaria y básica de forma gratuita. Con relación al sistema educativo y la enseñanza bilingüe,
También con relación a la enseñanza agropecuaria, al magisterio y a la alfabetización, y a la educación estatal, superior estatal, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala es relevante dentro de la Constitución, y el funcionamiento de las universidades privadas con la creación del Consejo para la Enseñanza Privada Superior, como también establece que la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria. También tenemos la sexta, que hace referencia al derecho a educación física y al deporte y a la autonomía del deporte federado. Para que no se pierdan el hilo, esto seguimos trabajando en el capítulo 2, que estaba regulado primera, porque se regula en varias secciones. Es que para que no se vayan a confundir. Entonces, regresando un poquito, el título 2 nos hace referencia a los derechos humanos, que está dividido en varios capítulos. En el capítulo 1, con relación a los derechos individuales. En el capítulo 2, con relación a los derechos sociales, y se divide en varias secciones. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahora vamos por la sexta, que hace referencia a la educación física y al deporte, a la autonomía del deporte federado. En la séptima, con relación a la salud, seguridad y asistencia social, es en donde nos vamos a concentrar durante el curso. El goce de la salud se reconoce como un derecho fundamental del ser humano y como la obligación del Estado. Las acciones de prevención, recuperación y rehabilitación a fin de procurar el más completo bienestar físico y mental. Se regulan además el control de productos alimenticios, farmacéuticos. En la octava, el derecho al trabajo, el cual afirma que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social y enumera derechos sociales mínimos de la legislación laboral. La sección novena estipula el régimen de los trabajadores del Estado. Luego nos pasamos al capítulo 3. Recuerdan, ya vimos capítulo 1, capítulo 2, que tenía varias secciones, y ahora el capítulo 3, que regula lo referente a los derechos cívicos y políticos. Y pues ahí les explico un poquito, no nos vamos a detener sobre ello. Ahora bien, perdón que se corrieron alguna de las diapositivas, no entiendo. Bueno, ahora bien, tenemos adicional a ello un marco legal nacional de protección a los derechos humanos. Para ello, cuando hablamos de un marco legal nacional, es saber qué cuerpos normativos protegen los derechos humanos en Guatemala. Primero tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya vimos cómo desarrolla el tema de los derechos humanos. Lo que yo les recomiendo es que descarguen una constitución o compren una constitución y lean con detenimiento lo que les acabo de explicar, la cual dice en su parte dogmática desarrolla los derechos humanos fundamentales. También tenemos el Acuerdo de Paz, Código de la Niñez y Juventud, Código de Salud, Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Ley para la Maternidad Saludable, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley de Idiomas Nacional, Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad, entre otras leyes relacionadas a la protección de los derechos humanos en Guatemala. Pasado a ello, tenemos la respectiva tarea. ¿Cuál es la tarea para nuestra primer lección? Definir en qué consisten los derechos humanos, establecer cuáles son las características de los derechos humanos, solo establecerlas, mencionar cuál es la clasificación de los derechos humanos, mencionar cómo se reconocen los derechos humanos en Guatemala, mencionar tres escenarios en los que se presentan los derechos humanos y mencionar cinco aspectos sobre la visión liberal de los derechos humanos. Como es la primera tarea y no quiero que piensen que no la pueden resolver porque no se explicó durante el contenido, voy a buscar las diapositivas donde se explicó el contenido. Definición de los derechos humanos. Nos vamos a la primera definición que tuvimos. Ahí está. Luego seguía, si no estoy mal, también no va en orden, pero una de las preguntas es sobre los escenarios, las características, la clasificación. Aquí no digo que mencionen todos ni que los expliquen, pero creo que solamente establezco que mencionen pues cinco escenarios en los que se da la visión liberal. Se mencionan un montón, ustedes solamente eligen cinco. ¿Cómo se reconocen los derechos humanos en Guatemala? Entonces, básicamente, durante la clase se impartió el contenido para que ustedes puedan realizar su respectiva tarea. Entonces,
Recuerden, las tareas no me las tienen que enviar, son voluntarias. Si las quieren hacer hoy, la hacen. Si la quieren hacer dentro de un mes, la hacen. El objetivo es que cuando les toque su primer prueba corta, ustedes solamente estudien sus tareas. Eso no significa que el resto de la información que se compartió no sea relevante, sino que lo que yo no quiero es saturarlos de información, porque entiendo que los cursos que ustedes llevan por parte del programa de cursos libres, para ustedes son cursos adicionales a su carrera. Algunos estudian y trabajan, entonces tienen muchas responsabilidades y pues el objetivo es capacitarse en un tema, pero no por ello estresarlos o que de alguna forma vayan a descuidar su carrera por el curso. O sea, hay que poner todo en un balance. Este curso tiene mucha relevancia, pero también es importante que ustedes sean buenos estudiantes durante su carrera porque van a ser buenos profesionales. Entonces, ahí les dejo esta tarea de apoyo. Recuerden, su asistencia es sumamente relevante. Espero que ya la hayan registrado. Hasta las 7:30 deja de tener validez. Y nos vemos la siguiente semana. El día de mañana les voy a hacer un resumen de las instrucciones generales que di para que no se les vaya a olvidar ningún punto esencial. Y nada, feliz noche para cada uno de ustedes.